El domingo se va a llevar a cabo el encuentro de ballet en el Club de Día del Centro de Jubilados, para el cual están invitados ballet de distintos lugares de la provincia, ¿no es cierto? Como por nombrarte algunos, te nombro un ballet de La Plata, de 9 de Julio, de Guernica, 25 de Mayo, todos los ballets locales están invitados, así que... Valeria, ¿cuál va a ser la modalidad de este festival? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, el ballet, el encuentro se realiza, el número de orden es a través de un sorteo, bueno, porque este encuentro no es de carácter competitivo, que es por ahí lo que ocurre mucho con los ballets en la provincia de Buenos Aires. Es un espacio para compartir, reencontrarnos con gente que ya nos visitó en años anteriores y conocer nueva gente, nuevos estilos y otros grupos. Es como encontrarnos y renovar un poco lo que se está haciendo en danza, así que... Desde las 11 de la mañana estamos recibiendo a los grupos para luego hacer toda la jornada durante la tarde y cerrar con peña libre y un poco de baile, lo que vaya surgiendo ahí entre la gente. Carmen, la invitación es al público en general. Al público en general, toda aquella persona que quiera ir a compartir un día a toda danza con nosotros, está invitado. ¿Servicio de cantina y cuál es el costo de la entrada? Sí, va a haber servicio de cantina, un buen servicio de cantina, hecho por los abuelos del Centro de Jubilados, y el costo de la entrada va a ser de 15 pesos.